tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Grupo de Autoayuda de Dibujo el Podcast. Conducido por Ivan Mergen y Raúl Pardo. Bienvenidos. ¡Hola! Este es el podcast del grupo de Autoayuda de Dibujo. Mi nombre es Iván Mallorquín y me encuentro aquí al lado de el Optimus Prime de Jalisco. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Eh? Algo no. Poderoso. No. Un líder. Una figura icónica. Y geométrica. Y muy geométrica. Muy geométrica. Raúl Pardo. Hola, Raúl Pardo. ¿Cómo estás? Hola. Estoy digiriendo tu, ¿sí? tu apodo. No sé ni de dónde vino, honestamente. Sí. Bueno, o sea, sí, porque te veo como, no sé, como muy grande, güey, ¿sabes? Soy muy grande. Es muy grande. 1.60 de carrocería. ¿Cuánta carrocería? 1.60 y algo. Oye, no sé cuánto. ¿Te gustan los Transformers? No. No, así, no. Un rotundo no. Sí, me dan igual. Pero cuando piensas en Transformers, ¿piensas en las películas de Transformers o si te acuerdas de las caricaturas? Cuando pienso en Transformers, pienso en las películas, pero sí me tocaron las caricaturas. Ok. ¿Y no pero las caricaturas, ninguna? Fíjate que también creo que me daba igual. Me gustaban mucho los juguetes. Ok. O sea, me gustaban mucho los juguetes que se transformaban. Sí, yo también pensaba que eso estaba bien loco. Todos los juguetes. Todos los juguetes que tenían cierta transformación me gustaban un buen. Los que más me gustaban, así que, güey, a la fecha, si tuviera uno, creo que me gustaría un chingo todavía. Uh-huh. No me acuerdo qué marca eran, pero estas como, que eran normalmente como tétricos, güey, que era como la cara de un dragón. Y la abrías y era como un dungeon, así, no, como un man, pinche calabozo. Güey, no, está cabrón. No me acordaba de ese juguete, güey. ¿Sabes los nombres de eso? No, no me acordaba que existía. Pero eso, esas me volvían loco, güey. Ese estaba loco, güey. Pues si usted sabe y está allá afuera, por favor, díganos. Por favor, díganos. De cosas. Porque me encantaría buscarlo. ¿Y qué robot sí te gusta? ¿O qué robot dices, esos robots están chidos? ¿Qué robot sí me gusta? La inteligencia artificial. Wally. ¿No? ¿Sí? ¿Wally? Wally, muy tierno, güey. Ok. Aparte, hace no tanto estaba viendo la peli otra vez. ¿Ah, sí? Ajá. Y es buena, güey. O sea, está muy... Sí, es muy bonita. O sea, es súper linda. La primera mitad sí es de que así de cinema. Sí, con un emoji de cigarrito. Cinema. Hace mucho que no la veo. Pero me acuerdo que me encanta, güey. Lloré. Fíjate, ahorita que mencionaste a Wally, yo creo que de mis robots en cine favorito es... Hay una película que Wally está medio basada en ese robot. Bueno, entre ese robot y E.T., ¿no? Que se llama Cortocircuito. Estoy seguro que sé cuál es. El robot se llama Johnny 5, Johnny 5. Sí, claro. Sí, sí, que se parece un chingo, sí, está basadísimo. ¿No? Esa película también hace poco la quise ver y lamentablemente no se encuentra en ninguna de nuestras plataformas de streaming, por lo menos en México. Era famosilla igual, ¿no? Sí, sí, pero o sea, yo de morro la veía un chingo en el Canal 5, como sí, todo el tiempo. La pasaban mucho. Gran película, Cortocircuito. Véanla, la recomiendo. Van a tener que recurrir a viajar en el pasado. Y aparte, pues a meterse a ciertos lugares de internet que no puedo declarar que recomiendo. Pero ahí está, y es una buena película. Véanla. ¿Qué onda hoy? Después, ¿este es un podcast sobre robots o sí? No, eso solamente fue para despistarles. ¡Wow! ¿Están despistados? Este episodio se va a tratar de algo que no tiene nada que ver con robots. De hecho, tiene mucho más que ver con humanos. ¡Wow! Yeah. Wey, lo hiciste muy bien. No, por favor, continúa. Gracias. Hoy vamos a hablar... De hecho, este tema... Nomás para dar crédito donde el crédito se debe dar. Uh-huh. Me lo pasó el buen Davier. Un saludo a Davier. Sigan su chamba. Sigan su chamba, arroba David. Sé que así no se pronuncia, pero es más fácil para saber cómo escribirlo. Arroba David Hero. Así como David Hero, pero con H. David H-E-R-O. David H-E-R-O, justo. Bueno, el Davier me mandó la semana pasada o antepasada, me mandó un DM de que, hey, chécate este pedo. Y me mandó creo que fue como una colaboración entre Christoph Niemann, uh-huh, este güey que sale en Abstract, que tiene una chamba muy, muy chida,
es muy, un güey muy de conceptos. Es como un ilustrador muy... muy conceptual. Muy de síntesis y concepto. Sí, muy doodle conceptual. Y este... ahorita no me acuerdo de su arroba, pero aquí estará acá arriba. Pero bueno, este cuate tiene de hecho varias charlas y tiene, he leído varios blogs de ese güey sobre creatividad y como que tiene una teoría muy padre porque es como muy light, no es muy clavado. Pero así, tiene mucho trip, ¿no? O sea, como que hay mucho pensamiento en lo que está pero haciendo. Pero justo, le gusta mucho pensar en procesos, le gusta mucho pensar también en como la práctica del freelance. De hecho, tiene una plática, creo que es una TED Talk, que habla sobre cómo él funciona como freelance, pero ya en un nivel más práctico. Y también está muy chida porque no se queda solo. Además, esa está para un episodio también. Pero bueno, en esta ocasión son 10 puntos que plantea el Christoph, que son como 10 cosas a autorrecordarte, a recordarte antes de dibujar. Entonces son como de que, güey, si te vas a poner a dibujar, es bueno tener esto en mente. No significa que lo tienes que leer así como un rosario antes de dibujar, o sí, o no. Pero son 10 cosas que está chido tener en la mente previo a dibujar. Sí, de hecho, digo, me las pasaste y las ojeé. Las ojeé. Ajá. Sí, punto por punto. Pero me gusta que algunas de ellas, creo que si las tienes en la mente frescas o simplemente se te quedan, pues dices, ah, mira, esto realmente me va a ayudar mucho a no frustrarme, básicamente. Sí. ¿Ya está chingón? Se hace de la práctica un poco más amena y como que fluye. Pero bueno, vamos a echar un clavado rápido, pero sin prisa. Pero breve. Pero punto por punto. Entonces, empezamos con el 1. Va, básicamente estas son 10 cosas a recordarte antes de empezar a dibujar. Por Christoph. Por Christoph Niemann. Oye, número 1. El único talento artístico relevante y que en verdad necesitas es la habilidad, de, como bien lo dijiste, de sobrellevar la frustración. Este es exactamente esos puntos que... no es una advertencia, pero es como un buen mantra para cuando digas, güey, esto no está jalando. Ah, un momento, ya acordé claro, que... claro, pues se trata de... o sea, me voy a frustrar, pero el saber y entender y tener la capacidad de desfrustrarse... sí, va a ser esto valioso, mucho más sencillo. Que justo... porque nos ha pasado varias veces... es un talento, güey, estoy de acuerdo. Muchas personas nos preguntaron... de hecho, en la plática que dimos en Pixelatl, me acuerdo que una de las preguntas era como, güey, cuando me pongo a dibujar... odio dibujar. Y es como justo, creo que va totalmente por este lado. Es como a veces, antes de dibujar, tenemos tantas cosas en la cabeza y tantas expectativas de qué queremos lograr con este dibujo, aunque ni siquiera sea de chamba, o sea, que sea por gusto, que pues no, hace que si no tenemos un buen nivel de tolerancia a la frustración, pues se triggerea de volada, ¿no? Y te caga estar dibujando. Entonces, el aprender a no frustrarte y ser muy sangre ligera, ahorita lo veremos en otros puntos, pero la frustración... el poder no frustrar o sobrellevar la frustración es un talento y es una habilidad que puedes pulir, pues. Hijo, creo que eso está bien chido de cómo lo frasea Niemann, que dice que, güey, es el, o sea, aprender a sobrellevar, o sea, porque creo que es claro que pasa, o sea, creo que también es medio como, pues, mentiroso decir como que, ah, es que no te vas a frustrar, la neta es que el proceso artístico... pues justo es frustrante muchas veces. Entonces creo que está bien chido solo entender que, güey, va a pasar. Entonces yo tengo que ser esa maquinita que sobrelleva esto, ¿no? Sí. Y voy a estar del otro lado y va a estar bien. Punto número dos. Sé temerario, sé descuidado. Una pieza no será chida a menos que arriesgues a que salga terrible. Muy romántico. Pero algo que sí está chido y algo que creo bien, cabrón, es que, o sea... la verdad es que muchas veces logras conseguir dibujos interesantes o arte interesante, pues de neta, pues dejándote ser, güey, ¿no? Y cagarla y ver qué pasa y mostrar una parte de ti que no necesariamente la más pulida, güey. Sí, a mí esto siento que se tiene como cierto paralelismo con como cuando los papás son súper... sobreprotectores de sus hijos. Es que es como, no, así es, no te arriesgues a esto, no te arriesgues a lo otro. Entonces te vas tan a la segura que el dibujo termina siendo súper tibio, no conoce el mundo tu dibujo, no exploró nada. Es como, güey, se fue solo a la segura y está así de que parada en medio de la página. Sí. Entonces como que justo si no lo dejas ser y si no eres un poquito más de que, güey, que le salgan moretones a eso que estás tratando de dibujar y que se tropiece y que se haga caca, güey, como que no vas a llegar a nada interesante porque se va a quedar como totalmente en el safe zone, ¿no?
Sí, ándale, esa es una buena forma de verlo. Claro, no es como si, digamos, que creaste un personaje, ¿no? Y lo primero que haces es como, pues, la primera pose que te viene a la mente o la pose que va a ser como la pose del personaje. La que sabes que no te va a salir mal. Exacto. ¿No? Entonces, si nunca lo mueves, si nunca tratas de que cuente algo, pues, la verdad es que cada vez con el tiempo ese personaje, pues, va a estar generando algo más aburrido, la neta. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, y entender que, güey, si voy a tratar de que esto se mueva, en mis primeros intentos de movimiento, probablemente se va a ver mal. Sí, pero tropezar, es parte del proceso. Va. Punto número 3. Dice, arruina un dibujo a propósito. Haz un dibujo que usualmente, como usualmente lo harías, y luego písale al pedal y estréllalo contra una pared. Así lo planteé. Okay. Es muy intenso, Cristo. Buenos mío. Consejos para dibujar, pésimos consejos para conducir. No siga esta lista, señor, de Cristo, si usted quiere Cristo aprender a manejar. Vive en Europa y anda en bici, así que no sabe nada sobre manejar. Este creo que va mucho de la mano, ¿no? Es como con el de arriba. Es, güey, va. Es normal que normalmente dibujes como donde te sientes seguro, lo que ya conoces, este personaje que no arriesga nada. Pero una vez, si ya lo dibujaste así, ve de qué manera le inyectas esteroides, ¿no? Así de que, va, aquí está mi personaje. ¿Y cómo se vería de que en modo zombie, güey? ¿Cómo se vería en el día más triste de su vida, güey? ¿Cómo se vería en el día más emocionado de su vida? Es como, lleva todo al extremo para ver qué pasa entre ese safe zone que ya conoces bien y algo que nunca harías, güey. Y como que justo en ese espectro quizá hay cositas que, pues, vale la pena rascar y conocer. Sí, también creo que así se crean mucho, como los diferenciales de estilos entre artistas, ¿no? O como esas cosas que hacen ciertos artistas, sí, que dices, güey, ¿cómo llegó ahí? Sí. O sea, creo que muchas veces sin cuando... ser algo totalmente diferente, ¿no? Exacto. O sea, creo que muchas veces cuando descubres en lo que estás haciendo alguna cosa, ni siquiera digo buena o mala, pero sí singular, uh-huh, sí deberías como de subirle el volumen a eso, ¿no? O sea, como, güey, llegué a esta paleta de color loquísima, güey, es la más loca. Llegué a este como movimiento de mi personaje que está bien raro, güey. O sea, como que sí subirle el volumen, creo que siempre te va a llevar por lo menos a exploraciones bien interesantes. Sí, justo ahora que hicimos review de portafolios, ¿te acuerdas que nos tocaron, yo creo que como la mitad de las personas que fueron hacían diseño de personaje? Sí. Y que justo como que muchos de los consejos que dimos para eso es como, ponle que nos enseñaron un personaje de que, ah, pues tiene este pinche espada, güey, ¿cómo sería esa espada de que 100 veces más grande? ¿Cómo se vería de que, güey, si la espada fuera de que su amiga? ¿Cómo se vería así, güey? Pero así como, saca todos los hilos que puedas de esa una cosa. Sí, creo que de, como que esas exploraciones, como que siempre va a salir algo interesante. Y es divertido aparte. Es divertido. Es muy divertido. Mantenerlo divertido. Porque es una exploración, como que te puedes poner bien loco, bien loca, pero está turbo enfocada. Entonces tampoco es como de que, invéntate algo random. Sí, y aparte también siempre es bien importante como entender que, güey, el hecho de que hagas algo como bien loco, estridente, ¿no? O le pises al pedal y te estrellas contra la pared. Güey, no pasa nada. Siempre puedes volver a lo del principio, ¿sabes? Le puedes poner reset. Exacto, sí. O sea, ese no sé, background que empezaste, pues no va a pasar nada, güey. Sí, otra vez puedes volver a él. Ese personaje que construiste, puedes regresar de nuevo. O sea, no pasa nada. Entonces, pero en esa experimentación, seguro algo va a aportar. Claro. 4. Sé menos aprensivo con tu arte. Siempre puedes dibujar otro. De hecho, güey, ¿cómo vamos conectando punto con punto, no? Siempre puedes dibujar otro, güey. Sí. Y la neta, esto me recuerda mucho en el episodio de Halloween, de hace dos Halloweens con Di Peredo. Saludos, Di. Me gustaba mucho y me sorprendió mucho cuando le preguntamos como si guardaba sus sketches, ¿no? O sea, como sus doodles, sus bocetos. Y que decía que muchas veces las tiraba. Adiós. Porque aparte lo dijo como tan así. Y dije, güey, sí. O sea, como, yo no sé si soy como de que tengo que guardarlos todos, pero sí tengo un montón de sketchbooks viejos, la neta. Sí. Pero conscientemente tampoco tengo el ejercicio de, ay, adiós. Sí. ¿Sabes? Y se me hace chido. Está cabrón. O sea, sí es un poder. O sea, creo que estamos dándonos cuenta que la mayoría de estos consejos, o muchos de ellos van hacia trata de ser menos tenso y tensa y estresado y como que aferrado a tus cosas. Como, güey, tómatelo más a la ligera, ten sangre liviana, y justo el no ser aprensivo de tu arte y saber que si la cagaste en este personaje que exploraste una cosa loca,
puedes, como decías, güey, puedes volver a dibujarlo, güey. Si dibujas en digital, güey, y te causa mucho conflicto, pon guardar el archivo de... Le pones guardar en el punto que te vas a poner locochón, guardar como versión locochona y ya abres el otro archivo, lo que sea, güey. Antes de locochón. Sí. Entonces, la verdad es que justo entre menos aprensivos somos... Esto creo que fue una lección que aprendí mucho cuando ya me tomé la disciplina del sketchbook como un sketchbook de verdad. Antes tomaba el sketchbook como verga, cada página tiene que ser perfecta para... Porque no vaya a ser que el día que esté en un evento de ilustración, alguien me pida verlo, güey. En una mesa en la embajada de ilustradores. Claro, alguien en me pida ver mi sketchbook y tenga que estar impecable. Entonces, como que cuando me tomé eso más a la ligera y puse la lista del súper y puse al lado un dibujo que me gustó un chingo, pero da igual que esté contaminado con otras cosas feas o que considero feas. Con tu nip. Güey, da igual. Entonces... Creo que el no ser aprensivo te va a permitir dibujar un chingo más, sin duda, güey. De acuerdo. De acuerdo. Por dos. Punto número 5. Dibuja como si nadie estuviera viendo. Puedes dibujar lo que dice el Christopher. Dice, güey, puedes dibujar 97 dibujos feísimos y 3 buenos. Y si al final lo que te conflictó es lo otro, pues, güey, sube esos 3 buenos y para el mundo va a ser como, güey, este vato dibuja puro home run, güey. Dibuja bien chido. Ya lleva 3 seguidos, cabrón. Ya lleva 3 al hilo bien buenos. Pero creo que justo ese ejemplo es eso. Es como, güey, al final nadie va a estar atrás de ti viendo tu sketchbook y, uy, ese sí te salió culero, ¿no? Es como, güey, dibuja todo lo que te salga, güey. Un chingo van a ser feos, no hay pedo. Al final, justo, pues lo que tú decías mostrar, que es lo que tú decías, hay gente, creo que también, creo que tú y yo hemos ido más hacia allá como de subir cosas y bocetos que no necesariamente están de que mega chidos, y es como, güey, a mí me gusta, güey, fuck it, ¿no? Sí. O sea, como que no todo tiene que ser una pieza final, pero si prefieres así, pues tú decides qué enseñar al mundo, ¿no? Entonces da igual cómo te salga todo lo demás. Sí, digo, al final tú siempre eres como el editor de tu arte y sí, puedes mostrar lo que quieras. Y lo otro, o sea, yo siento que, no sé si es de que lo subamos así como todo el tiempo, pero por ejemplo yo te muestro a ti muchas cosillas como que, güey, ve esta cosa, ¿no? Como que ya sé que no es final, pero creo que ya más bien lo hago porque te quiero preguntar sobre qué piensas de la idea, sí, qué piensas de lo que está contando, ¿no? También con profe hago mucho eso, también el profe me manda muchas cosas. Entonces, yo creo que también está bien chido tener como personas segura, que ¿no? digas que puedan ver más allá de qué tan lindo no está y te pueda decir, eso jala para lo que quieres hacer después. Sí. Recomiendo. Punto número 6. 6. Confía en que el dibujo tendrá su propia vida. Cuando dejas ir un poco tus intenciones, cosas interesantes pasan. Eso, pues, creo que la neta... Siento que ese es un gran consejo mucho en el tema del estilo. Creo que muchas veces la gente se acerca a tener como un estilo propio o lo que sea, cuando se deja de preocupar mucho justo en qué tan estilizado está a lo que está buscando. Pues. Uh-huh. O sea, creo que cuando te despreocupas en eso, tal vez a esto que ya construiste ciertos parámetros estéticos, ¿no? De que no, todo es cuadradito y todo uh-huh. eso, de gris y todo. O sea, tal vez después de eso, si te relajas, van a empezar a salir cosas que ya están fuera de tu... como de tu libro de estilo. Y entonces como que van a salir cosas un poquito más naturales, creo yo. Y creo que mucho del estilo se construye en esa etapa. Sí. Y con esa como mentalidad. Sí, y la verdad es que creo que vuelve a resurgir el tema como de tratar de no ser tan controlador o tan controladora con tus cosas. Y creo que... A mí me como que me doy cuenta cuando fui así, cuando no fui controlador, me pasa más cuando veo dibujos viejos, cuando checo sketchbooks viejos y me doy cuenta que hay un chorro de cosas que no había notado antes porque justo como que las dejé salir, como que no me puse tan estricto de no, es que este dibujo tiene que salir así o esta composición tiene que salir exacto como quiero. Y en esos dibujos donde probablemente fui más libre y más permisivo con lo que saliera, es donde encuentro cosas más interesantes o temáticas que no había abordado de esa manera o detallitos estilísticos que digo, güey, eso di en el clavo y la neta, estoy seguro que no fue a propósito. Pero pues nomás porque justo, pues no te dejaste llevar nomás por tus parámetros conocidos. Pues. Sí, sí, fluiste. Fluí como agua. Número 7. Acepta que solo una fracción de tu trabajo será, entre comillas, genial.
Porque que es genial, ¿verdad? No sabemos. We don't know. Pero, ¿qué es? Pero sí, güey, creo que esto va mucho con el punto número uno sobre saber sobrellevar el fracaso. Aquí es esto en términos del fracaso de una pieza, güey. Es como, güey, digo, la frustración, en este caso es el fracaso de una pieza, ¿no? Que, ay, pues no, no fue genial. Es como, güey, da igual. Creo que, o sea, habrá piezas que te das cuenta que, güey, está muy chida. Pero todas las demás que no, es simplemente ese ejercicio, güey. Es ir al gym, es pinche ponerte más mamada, o sea... Da igual, son reps. Es cardio. Puede que una no salió tan chida o... ¿sabes? Mucho dibujar, solo es cardio, amigos. Solo es cardio. Entonces, oye, un chingo de piezas, pues nomás son parte del ejercicio, güey. Ya no tiene que ser ninguna... así, levantamiento final súper pesado, pues. Hay un episodio del podcast de Marc Maron que, la verdad, no me acuerdo cuál es. Y tiene como 1,000,000, uh-huh, pero se me quedó mucho. O sea, está hablando con... creo que es un director de cine. Uh-huh. Y justo hablaban mucho sobre esto, ¿no? Sobre cómo, pues, el trabajo en general, pues, es... como promedio. Uh-huh. Y lo que dices es como, güey, la verdad es que tú, o sea, tú como creador, como que, uh-huh, solo puedes controlar que las cosas sean buenas, como a secas. O sea, tú puedes llegar a hacer tu trabajo bien, ¿no? Como sabes que es, como sabes, como quieres que sea, uh-huh, ¿no? Como tú ya con tu experiencia y tiempo trabajando lo puedes generar. Uh-huh. O sea, entonces tú puedes controlar siempre tener un buen trabajo, pero jamás vas a poder controlar lo excepcional. O sea, como que lo mágico como que sucede, ¿no? Entonces como que la chamba solo es ir y hacerla bien como tú crees que debe de ser. Sí. Y esas cosas fantásticas son sumas de muchas otras cosas. A veces de momento, a veces de dónde fueron mostradas, las personas que las vieron. Contexto, güey, ¿sabes? Ah, un poquito de contexto. No. Pero me gusta esa idea, ¿no? Como de que realmente, güey, pues, o sea, enfócate en tu trabajo, quede como tú quieres, como te gusta, como te lo imaginas, hazlo como bien, y lo mágico como que eso va a pasar, pero realmente no tienes como control de ello. Güey, sí, me encanta ese pensamiento, porque el único denominador común entre un trabajo genial y otro trabajo bueno, normal, es la constancia, güey. Ese es el único denominador común, y lo demás, pues, güey, ¡pum!, va a pasar. Estoy de acuerdo. Punto número 8. 8. Deja el dibujo y vuelve mañana. Serás mucho mejor juez mañana. 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 Serás. Checa tu chamba. Mejor mañana, juez. Solo está un día después. No, de hecho, este es un... Y ahí acaba con esta canción. De hecho, este es un gran consejo. Bueno, lo veo como en dos partes, pero este es un muy buen consejo para dar feedback en general, cuando no sabes qué feedback dar. Siento que sobre todo pasa cuando eres como, no sé, director de arte, director creativo, ¿no? Como que siempre... siento que hay mucha gente que siente que tiene que dar feedback a huevo, como que es... E inmediato. E inmediato y como que reactivo. O sea, como que es parte de la chamba, ¿no? Sí. Y de parte de ser un gran creativo, es como que... lo dio vi feedback, dos segundos. Dos segundos y ya sé exactamente qué necesita. Pues, güey, me pasaba mucho como cuando ibas a filmaciones de algo, ¿no? De un comercial o algo. Y a veces sentí que había gente que solo era como así. Y como que decía, ¿podemos ver cómo se ve en rojo? Sí, ya, ¿no? Como que era como, no, es que pues estoy aquí, estoy dirigiendo. Entonces debería yo de dar una dirección. Tengo, ¿no?, que estar, bueno, diciendo cosas así. Creo que este es un... también es un gran tip, o sea, fuera de tú ser tu propio como director, ¿no? Uh-huh. En general, para dar feedback, cuando no sabes qué dar feedback, la neta, reposarlo una noche es súper sensato, güey, así. Sí. Y si al otro día no, si sientes que no hay nada que decir, güey, también está bien no decir nada. Entonces, sí, creo que ese es un gran consejo justo cuando ya sientes que no sabes si le falta algo a lo que estás haciendo o si ya tiene de más, pues repósalo y mañana ver otra vez. Si no estás del todo seguro si te gusta lo que estás haciendo, repósalo, mañana verlo de nuevo. Creo que es... sí, es claridad. Y también es mucho lo que hablamos sobre dormir y cómo dormir es como una limpia de cookies del cerebro, ¿no? Y claro, entonces también... la verdad es que generalmente sí, algo va a pasar en tu cerebro que probablemente mañana se encuentre mejor, pues. Sí, literal. Entonces recuerden tomar descansos, pero sobre todo distancia. Tener aquí la chamba no ayuda. Toma distancia. Distancia. ¿Cómo, uh-huh, dicen? ¿Cómo nos decían en la escuela para tomar distancia? Sí. Pero ya como uno. Sí. Pero ya se está viendo muy raro.
Sí. Edítenle ahí, perdón. Punto número 9. No cuentes las horas. No cuentes las horas. El arte no es eficiente. O sea, el arte no funciona como una empresa capitalista que es como de que optimización. Cada segundo nos tiene que dar un peso. O sea, como no funciona así el arte. Y a veces una gran pieza o un trabajo que te guste un chingo y que te llene cabrón va a salir de que en minutos, de que, güey, acabo de hacer este boceto y es el boceto, güey. De que ya, listo, mañana paso a final porque me rifé. Y hay veces que vas a durar días o semanas o meses o la temporalidad que le quieras poner ahí. Y este, y así, y ese mismo resultado puede salir en un chingo de tiempo. Entonces, como que aceptar que las temporalidades no siempre van a funcionar de una manera muy, muy lógica, pero sobre todo no muy, este, no hay una correlación que se respeta cada vez, ¿no? Sí. Si le dediqué 3 horas, ese es el resultado de mis 3 horas. Sí. Si le dediqué tanto, ese es el resultado. Obviamente, cuando estamos hablando de, por ejemplo, ilustración comercial o chamba comercial, pues, obvio, hay diferentes procesos que un proceso artístico personal, ¿no? Y aún ahí también... Y aún ahí hay variaciones. Este, ahí quizá quieres procurar menos porque pues, si cotizas por hora el proyecto, pues al menos saber un tanteo. Pero estamos hablando ahorita en el mundo artístico y de producir como tus piezas, ¿no? Entonces, la neta es que sí. O sea, creo que afortunadamente a la fecha ya no tripeo eso. Así como cuando estoy haciendo chamba personal, no estoy de que llevo 3 horas y solo llevo 2 trazos. No, así es como... Como que digo, ah, huevo, 2 buenos trazos. Qué buenos trazos. Son trazos de 1.5 horas cada uno. Y sabes que lo vale. Volvería a vivir esa 1.5 horas, no importa. Sí, güey. Este, sí, y la neta es que también creo que con el tiempo mucho se trata de ir como entendiendo tu proceso. Uh-huh. Y aparte de entenderlo también, cachar que pues no se va a parecer al de otra persona o no va a ser igual al de otra persona. Entonces, uh-huh, si ves que alguien es como, es que... Este dibujante se sienta y hace 50 expresiones. Que sí hay, ¿no? Pero bueno, sí, está, pero bien, también, ahí están. También como que creo que es parte de su proceso, ¿no? Sí, el tema de tiempo, por ejemplo, con el sketchbook, hay días, o sea, como que volvemos a la constancia, ¿no? Si todos los días le dedicas 15 minutos, hay veces que en 15 minutos vas a sacar, güey, 10 páginas, güey. Y hay veces que en 15 minutos vas a sacar de que... tu plato de cereal de enfrente y punto, güey. Y apenas lo lograste, sí, ¿no? Entonces, como que ahí, más que concentrarte en tiempo-resultado, pues te concentras como, güey, ¿sabes de las 10 páginas en 15 minutos? ¿Qué fue, güey, no? ¿Fue porque dibujé en la mañana? ¿Fue porque dibujé antes de dormir, cuando ya había terminado todos mis pendientes? ¿Fue? Y concentrarte más como, ¿qué tipo de cosas me alimentan a mi proceso más que cuánto tiempo necesito para hacer un chingo de dibujos, ¿no? Eso está bien chido también de reconocer cuando empiezas a tratar de conocer tu proceso, como analizar cómo fueron los días malos y cómo fueron los días buenos. Uh-huh. Y a veces vas a darte cuenta que son de que igual, o sea, uh-huh, de que son muy, muy parecidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues tal vez no es en sí como el espacio físico en donde estás, tal vez es un tema más emocional, tal vez más es un tema de momento de vida. Entonces, está chido como poder, uh-huh, también verlo para no culpar de que... no sé, a las nubes, a tu tablet, a tu compu, no sé, a tu roomie. Que te odio. Y por favor, Mallorquín, punto número 10. Punto número 10. Dice el Niman: sentarte en el escritorio siempre está bien. Puedes pasar mucho tiempo pensando en cómo hacer un buen trabajo, pero al final solo lo logras sentándote y dándole. Pues creo que aquí, más que un tema de postura y sentarse, Niman se refiere a ponerse a trabajar. Como efectivamente ponerte a hacer las cosas. Tal cual. Pues creo que es eso. Yo la verdad es que creo que en cuanto al mundo de las ideas, creatividad y arte así, pues siempre va a contar, iba a decir contar más, pero en general solo va a contar las cosas que hiciste y no las que nada más filosofaste la neta, en el, o sea, sofá mientras se hacía los ánimos de dibujar. Como que solo el arte tangible va a terminar, pues sí, existiendo, ¿no? Existiendo, o sea, exacto. Entonces, si pensaste algo y sientes que deberías de hacerlo, pero en mucho tiempo, no, hazlo ya. O sea, hazlo ya. Esa forma, como lo estás viendo, como existe ahorita para ti, así debería existir en un principio. Haz que inicie. Just do it. Una vez más, el sabio consejo del eslogan de Pardo. Me encanta que ya es que... Lo escuchó aquí varias veces en el grupo de autoayuda. Espero que de ninguna dibujo. Marca nunca sea propia de ella. Muy bien. Pues bueno, muy bien, Christoph. Muchas gracias. Gracias por tanto. No, pero sobre todo, de nada.
por traducir tus 10 puntos a español. Sí, que no sé si estuvo tan como preciso, pero se intentó. Muy preciso. Se intentó. Aprobados se intentó. Por la RAE. Y ahora pasamos a nuestra sección querida. Sección de cierre del podcast. Cierre, sección de Link de Amigos. Link de Amigos. Link de Amigos. Amigos. Amigos mañana. Yo también. Aquí. Mañana te juzgaré mejor, amigo. Link. En esta sección recomendamos artistas, proyectos, cosas que están sucediendo en el mundo de la gráfica que nos gusta y para que nos gustaría sigan, que conocieran y les den amor les y den les den mucho, likes mucho y DMs y todo. Y chamba. ¿Va? Y claro. ¿Qué es tu link de amigos? Mi link de amigos para este episodio es para Manchón, para el buen Manchón, que su arroba es Manchón. Monero, ¿no? Monero. Grande. Este es un dibujante. No sé si sea de Guadalajara, imagino que sí. Bueno, vive en Guadalajara al menos, pero creo que sí es de Guadalajara. Me gusta, como ahí lo viste. Como ahí, es. Ahí lo vi, de ahí debe ser. De ahí debe ser. Este, pero bueno, el Manchón, conocí su trabajo a finales del año pasado. No llevo tanto conociendo su trabajo, me lo enseñó un amigo. Y este, y lo vi, como que la primera vez que lo estaba viendo era como, ay, a ver, y como que estaba tratando de agarrarle como que el humor y como que tratar como de engancharme. Y después de un ratito, ¡pum! Así, güey. Así, cómic que sube, así no puedo como que no verlo. Entonces, te ando muy clavo con su chamba, está muy chida. Sí, está muy chingada. Está muy cagada, está muy fresca en todos los aspectos. Y pinche Manchón luego tiene unos deep cuts así, este, de referencias, tanto de la cotidianidad como cultura pop o lo que sea, muy buenas. Pero bueno, y Manchón, lo vimos ahí en persona en el Pixel Atoll porque justo estaba presentando un, este, una serie que van a sacar que se llama Ayelotes, que la va a animar, o la está animando Mr. Machine. Sí, un saludo. Un estudio de animación, un gran saludo. Y este, la voz la va a hacer Carlos Vallarta. En fin, como que ahí se está cocinando algo. Se vienen cositas. Se vienen cositas y me da muchas ganas de verlo. Sí, suena muy chingón. Ese es arroba Manchón Monero, ¿no? Arroba Manchón Monero. Va, mi link de amigos va para el buen Bate. Su arroba es arroba hola Bate. Bate es un Bate con B artista alta. 3D, este, ilustrador. Me gusta mucho su trabajo. Justo lo menciono porque la otra vez estábamos hablando sobre animación y sobre como modelado 3D. Y alguien me lo refirió y dije, ah, sí es cierto, el Bate está bien chido. Y pues su chamba se hace bien, bien top. Como muy ¿de dónde bien, es el Bate? Creo que es de aquí. No. Aquí lo vi. Aquí lo viste. Como el Manchón, debe ser. Las personas solo son del lugar donde físicamente uno los llega a ver. Pero su chamba estaba bien, bien chida. Es Bate, ¿sí? Con B alta, con B de burro. Ajá, B-A-T-E. Siguen su trabajo, es creo que es muy bueno, simplemente recomiendo. Ah, pues arroba, aquí recomendamos hola, gente Bate. Buena. Mira nada más. Mira nada más. Nos despedimos. Nos despedimos sin antes. Ajá. Pedirles que si están en su plataforma de confianza, de audio, de podcast, de vídeo, en los YouTubes. O Spotify, que es o Spotify, audio video. Tiene audio video. Este, denle su suscribir si le latería estar sabiendo que está pasando esto, porque luego hay podcasts que me gustan, pero no me suscribo, entonces ya se me olvida que existen. Pero si te suscribes, la plataforma te recuerda que existimos. Y nos ayuda. Y nos ayuda mucho a llegarle a más banda. Y también, si no les cuesta trabajo, échenle su rating. Pip, 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 pip. 5 estrellas, excelente servicio. Ah, ¿sabes qué? Lo hacen padre y si leemos mucho. Cuando en Spotify se pueden poner como comentarios sobre los episodios, sí, como respuestas. En Spotify. Ajá. Y eso nos notifica y está bien bonito. Chido. Y está chido. Y la vez que eso, nos dimos cuenta hace poquito que existía y está bien chido. Sí. Está bien buena. Y son como reviews de Google Maps, así que también nos sirve. Doble win. Sí, también renquenos en Yelp. Bueno, muy bien. Gracias por escuchar. Estamos por acá la siguiente semana. Adiós, 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 adiós. Cuídense. No es cierto, la próxima semana. Mañana de mañana, de mañana, de mañana, de mañana, de mañana, de mañana. Goodbye. Bye. Grupo de Autoayuda de Dibujo, el podcast.